Mi nombre es María de la Luz Martínez Villa, soy del ejido La Soledad de Aculco, Estado de México. Hago artesanías en barro, en madera, en macetas, botellas, imanes, cuadros con piedras, pinto piedras, hago herraduras, cajas, pintura en cajas, decoro cosas como latas, para macetas. Tengo 31 años de dedicarme de firme a hacer artesanía. La artesanía la hago desde pequeña. Desde que iba a la escuela me di cuenta de que tenía muchas habilidades para hacer mis tareas de arte, para hacer mis maquetas, hasta para tejer y bordar. Entonces, de niña, pues hacía todo eso en la escuela. De más grande, pues empecé a tomar en serio esto, a pintar, a hacer cosas con madera, con pinturas. Y fue creciendo después, pues ya tomé esta forma de trabajar en firme y tengo 31 años de trabajar en esto. Sí, mis papás al principio, mi mamá me daba todo lo que le sobraba de telas, porque hasta con telas hacía cosas, me daba todo lo de telas, hilos, y mi papá era maestro, entonces me daba gises de colores, me daba reglas, me daba papel, entonces siempre tenía un proyecto en mente que era dibujar, juntar maderas y pintarlas. Entonces mi papá me llevaba todo eso y me lo compraba, y mi mamá me daba todo lo de casa, telas, agujas, botones. Me daba muchos botones y me enseñaba a hacer cosas con las cositas de los árboles que caen, las virutitas de los árboles. Me enseñaba a hacer colores y a unirlos con collares y a pintarlos con colores. La primera pieza que vendí, no la vendí, pero alguien vino y se enamoró de ella y fue mi papá. Hice una pajarera con una lata de leche. Transformé la lata de leche, hice una pajarerita, le hice dibujos, le hice hasta un pajarito y mi papá dijo que él me la compraba, pero en realidad yo se la regalé. Fue mi primera cosa que vendí, que a alguien vino dedicadamente y me dijo, me gusta, la quiero. Pues Aculco para mí significa mi hogar. Aquí nací, aquí crecí, aquí he vivido. Desde niña hasta ya señora casada, con hijas. Pues Aculco ha sido todo para mí. Un lugar lindo, un lugar donde tengo familia, donde puedo salir tranquila a las calles, donde tengo muchos conocidos. Al mismo tiempo vivo cerca de ciudades donde puedo divertirme, donde puedo disfrutar. Y vivo en la paz del campo, rodeada de árboles y de muchas flores, muchos pájaros y mucha tranquilidad. Les diría que vinieran a conocer algo realmente auténtico, realmente pueblo, un pueblo mágico que es realmente hermoso, que es seguro, que van a encontrar muchas bellezas naturales, que pueden estar tranquilos de circular por las calles libremente, de conocer gente, la gente es amable, y que pueden disfrutar de días de tranquilidad y descanso. Los esperamos en Aculco, Pueblo Mágico.